Artículo 54. Bueno, pues vamos a ver este parágrafo. En el otro que tienen, ¿no tiene parágrafo? Sí, tiene parágrafo. ¿Qué dice? Lo mismo. ¿Lo mismo, lo mismo? Venga, venga. Eso es lo que estaba mirando. ¿Se entiende por mi
me voy a meter un micro. Ojalá llegue, ojalá llegue. Una mica, no vaya a meter una mica. Qué sí, bueno que la mica me la aguanto, que no vaya a ser el mico. Diga Jenny, y si no, pues para qué no lo ríe. Ya no le dije. 57. Yo le dije. Vas a desconfiado antes. Yo creo que no lo leí. Llegan, mire, yo lo leí en este año un mico grande y un bueno, chiquito. Base gravable del sector financiero. Artículo 57. La base gravable para las actividades desarrolladas por las entidades del sector financiero, tales como bancos, banco agrario, corporaciones de ahorro y vivienda, corporaciones financieras, cooperativas financieras, almacenes generales de depósito, compañías de seguros generales, compañías reaseguradoras, compañías de financiamiento comercial, sociedades de capitalización y los demás establecimientos de crédito que definan como tales la superintendencia bancaria e instituciones reconocidas por la ley serán las siguientes. Primero, para los bancos, los ingresos operacionales anuales representados en los siguientes rubros. A. Cambio, posición, certificado de cambio. En el anterior no estaba eso. B. Comisiones de operaciones de moneda nacional, de operaciones en moneda extranjera. C. Intereses de operaciones con entidades públicas, de operaciones en moneda nacional, de operaciones en moneda extranjera. D. Rendimiento de inversiones de la sección de ahorro. E. Ingresos varios. F. Ingresos en operaciones con tarjeta de crédito. Para las corporaciones financieras, los ingresos operacionales anuales representados en los siguientes rubros: A. Cambio, posición y el certificado de cambio. B. Comisiones de operaciones en moneda nacional, de operaciones en moneda extranjera. C. Intereses de operaciones con entidades públicas, de operaciones en moneda nacional, de operaciones en moneda extranjera. D. Rendimiento de inversiones de la sección de ahorro e ingresos varios. Tercero, para las corporaciones de ahorro y vivienda, los ingresos operacionales anuales representados en los siguientes rubros. A. Intereses. B. Comisiones. C. Ingresos varios. D. Corrección monetaria. Menos la parte exenta. Artículo numeral 4. Para las compañías de seguros de vida, seguros generales y compañías reaseguradoras, los ingresos operacionales anuales representados en el monto de las primas retenidas. Quinto. Para las compañías de financiamiento comercial, los ingresos operacionales anuales representados en los siguientes rubros. A. Intereses. B. Comisiones. C. Ingresos varios. 6. Para almacenes generales de depósito, los ingresos operacionales anuales representados en los siguientes rubros. Servicio de almacenaje en bodegas y silos. Servicios de aduana. Servicios varios. Intereses recibidos. Comisiones recibidas. Ingresos varios. 7. Para las sociedades de capitalización, los ingresos operacionales anuales representados en los siguientes rubros. Intereses, comisiones, dividendos, otros rendimientos financieros. 8. Para los demás establecimientos de crédito calificados como, tales como por la superintendencia bancaria y entidades financieras definidas por la ley, diferentes a las mencionadas en los numerales anteriores, la base impositiva será la establecida en el numeral 1 de este artículo en los rubros pertinentes. Artículo 58. Base gravable con... Base gravable de contribuyentes con actividades en más de un municipio. El contribuyente que realiza actividades industriales, comerciales o de servicios en más de un municipio a través de sucursales o agencias constituidas de acuerdo con lo estipulado en el Código de Comercio o de establecimientos de comercio debidamente inscritos, deberá registrar su actividad en cada municipio y llevar registros contables que permitan la determinación del volumen de ingresos obtenidos por las operaciones realizadas en dichos municipios. Parágrafo. En el momento de ser objeto de una investigación, los contribuyentes deben comprobar con copia auténtica
que declararon y pagaron el impuesto de industria y comercio en los municipios en donde aseguran haber realizado actividades grabables. Artículo 59. Deducciones. Para determinar la base gravable se deberán excluir del total de ingresos brutos los siguientes valores. Primero, el monto de las devoluciones debidamente comprobadas a través de los registros contables del contribuyente. Segundo, los ingresos provenientes de la venta de activos fijos. Tercero, el valor de los impuestos recaudados de aquellos productos cuyo precio esté regulado por el Estado. Cuarto, el monto de los subsidios percibidos. Quinto, los ingresos provenientes de las exportaciones. Parágrafo 1. Los ingresos no originados con el giro ordinario de los negocios de que trata el numeral 1 deben ser relacionados, conservados por el contribuyente junto con su declaración de liquidación privada en anexo independiente describiendo el hecho que los generó e indicando el nombre, documento de identidad o NID y dirección de las personas naturales o jurídicas de quienes se recibieron los correspondientes ingresos. Parágrafo 2. Se entienden por activos fijos aquellos que no se enajenan dentro del giro ordinario de los negocios. Parágrafo 3. Para efectos de excluir de la base gravable los ingresos provenientes de la venta de los artículos de producción nacional destinados a la exportación de que trata el numeral 5 del presente artículo, el contribuyente deberá anexar con la declaración copia del formulario único de exportación o copia del embarque para excluir los ingresos provenientes de la venta de artículos de producción nacional destinados a la exportación, cuyas ventas al exterior se realicen por intermedio de una comercializadora internacional debidamente autorizada por Proexpo. En caso de investigación se le exigirá al interesado. Primero, la presentación del certificado de compra al productor que haya expedido la comercializadora internacional a favor del productor o copia auténtica del mismo. Y segundo, certificación expedida por las sociedades de comercialización internacional en la cual se identifica el número de documento único de exportación. Parágrafo 4. Para excluir a los ingresos brutos correspondientes al recaudo del impuesto de aquellos productos cuyo precio esté regulado por el Estado, de que trata el numeral 3 del presente artículo, el contribuyente deberá comprobar en caso de investigación: a. Presentar copia de los recibos de pago de la correspondiente consignación de impuesto que se pretende excluir de los ingresos brutos sin perjuicio de la facultad de la administración de pedir los respectivos originales. B. Acompañar el certificado a la Superintendencia de Industria y Comercio en que se acredite que el producto tiene precio regulado por el Estado. Y C. Los demás requisitos que previamente señale la Tesorería Municipal. Sin el lleno simultáneo de estos requisitos no se efectuará la exclusión de impuestos. Artículo 60. Actividades económicas. ¿Cómo? ¿A qué la vamos a llamar? ¿20? Termine ahí un poquito. Tenemos que quede aquí en este. En el otro. Actividad industrial. ¿Se queda en el cuál? Actividad industrial. ¿Ha visto? Actividad industrial, sí, está chévere ahí. ¿Qué? Se consideran actividades industriales las dedicadas a la producción, extracción, fabricación, confección, preparación, reparación, manufactura, ensamblaje de cualquier clase de material o bienes y en general todo proceso de transformación por elemental que ésta sea. Empresas dedicadas al sacrificio, procesamiento y comercialización de ganado vacuno, porcino y caprino, fabricación de productos alimenticios, procesamiento industrial, molinera de cereales, fabricación de prendas de vestir y calzado, entidades urbanizadoras,
fabricación de muebles y accesorios en industria maderera, imprentas editoriales e industrias conexas, construcción de carrocerías y materiales de transporte, industrias manufactureras y artesanales diversas, pagarán una tarifa del 6,0 por mil. Le subieron 1%. Le subieron 1, ¿no? Estaba aquí. Otras actividades definidas por la ley como industriales pagarán tarifa del 8 por mil. Y la ley dice que es del 2 al 7 por mil mensual. Es que me hermane. ¿Cómo? Es que me hermane. Sí, claro. Al 7. Al 7 por mil, y acá está el 8 por mil. La ley dice todo. Ajá. Ya, quedamos ahí, ¿no? Sí, quedamos ahí. Tiene un receso, entonces, 20 minutos. Más, más, más.